3. No, hay una partida de no sé qué, pero vamos, parecerían negrones, pero es que viene un buitre muy raso y ya viene muy lejos. Sí. Ahí va la partida. Yo creo que son melones, ¿eh? Eso es. Van como unos 8 por ahí. Sí, es que estaba siguiendo un buitre. Y se me han metido. Un buitre que va más rasito. Ahora te doy una referencia. A los melones van delante del buitre, ahora ya se perdió. Va a fondo agua. ¿Tú tienes el otro par? Está aquí, así que está haciendo. Sí. Pues este lo veo en el agua, literalmente. Viene fatal. En agua tiene que haber ahora ahí un banco de peces superficial porque hay un millón de gaviotas. Sí, pues el buitre viene perseguido por una gaviota. Raso, ¿eh? Y la gaviota le acosa. La cosa que va a tirar, ¿eh? Le va a echar al mar. Otra vez, bueno. Hay un barco en el horizonte lejano, debajo de una estela. O sea, va a caer la estela, vaya. Otra vez la cosa. Como un carguero. Sí, parece que ya se ha pasado, va muy deprisa. Dentro de que vaya. De que va raspando. ¿No? Sí, va raspando todo, ¿eh? Es una cosa. Todo el tiempo va a Ah, el barco rojo, Debajo del barco rojo. Se tiene una torre blanca. Pero no. Ahí va, cayó. Cayó. Yo tengo un bicho a la que pasa. Cayó al mar. Ha caído. Y adelanta un milano o algo así. Y ahora veo los negrones. Pero ha caído. Veo los negrones. ¿Así? Sí. Con un cielo va a llegar otro barco. Creo, bueno, lo que puede ser negrones. Eso decía yo, que se sabía. No, el buitre ha caído, ¿eh? El buitre iba que no podía más. Ha caído, pero no le lo caí. Hay milanos ahora pasando a la izquierda del barco rojo.